Hola amigos, es un placer saludarlos desde el Museo Naval del Caribe, un edificio histórico construido en 1612 para funcionar como colegio de los jesuitas en Cartagena de Indias. Se encuentra dentro del centro histórico amurallado y está rodeado por el baluarte de San Francisco Javier y la iglesia San Pedro Claver. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena abrió una convocatoria a sus egresados para que hagan parte del censo electoral de nuestra alma mater y de esta forma puedan participar en la elección de sus representantes. Desde el pasado 11 de febrero y hasta el próximo 11 de marzo, los egresados UDCistas podrán hacer parte del censo que busca alimentar la base de datos y habilitar a los egresados para participar en un proceso de elecciones donde podrán escoger a sus representantes ante los estamentos de la alma mater. Están abiertas las inscripciones al censo. Todos los egresados de nuestra universidad, ya sea de pregrado o posgrado, deben inscribirse al censo antes del 11 del próximo mes para participar posteriormente del proceso de elección de egresados al Consejo Superior Académico y Consejo de Facultad. El funcionario dijo que son 30 días a partir del pasado 11 de febrero con los que cuentan los egresados para ser parte del censo y aprovechó para explicar lo que se debe hacer para inscribirse. Sencillo, presentarse a las oficinas de bienestar, llevar copia de su acta de grado o de su diploma de grado y copia de su documento de identidad. El jefe de la sección de egresados se refirió a cómo será el proceso eleccionario para escoger a los representantes de los ex-UDCistas. Bueno, la metodología es muy simple, como se hace en todos los procesos eleccionarios a nivel externo, se convocará un proceso de inscripción de candidatos terminado este proceso de censo, que es lo que indica la norma. Terminado el proceso de censo, el rector y la Secretaría General convocan a un proceso de inscripción. Habrá un tiempo prudente para todo el proceso de sociabilización de propuestas y se fijará el calendario de elecciones. Durante las elecciones se escogerán representantes de los egresados con sus suplentes al Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultades. La Comisión Nacional del Servicio Civil socializó la convocatoria de Méritos Territorial Norte en Cartagena. La Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el lanzamiento de la convocatoria de Méritos Territorial Norte. El evento tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Cartagena, en el Claustro San Agustín, y contó con una asistencia superior a las 400 personas. El comisionado Jorge Ortega explicó lo que ofrece la convocatoria. Vamos a hacer el lanzamiento de la convocatoria territorial norte, con la cual estamos convocando a concurso de méritos para ingresar al Estado colombiano en calidad de funcionario público. Estamos hablando de 1.237 empleos y 2.161 vacantes para los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar y Norte de Santander. Concretamente para el departamento de Bolívar, de esta convocatoria hacen parte la gobernación y 12 alcaldías y estamos hablando de 431 empleos con 751 vacantes. Asimismo, se refirió a la gira programada para socializar la información en las ciudades participantes. La comisión tiene por política cada vez que abrimos una convocatoria a concurso público hacer las socializaciones y los lanzamientos en las ciudades respectivas. Ayer hicimos el lanzamiento de esta misma convocatoria en la ciudad de Barranquilla, hoy la vamos a hacer en la ciudad de Cartagena y la próxima semana vamos a estar en Riohacha y en Cúcuta. El comisionado también expresó la gran importancia que tiene la certificación de la Universidad de Cartagena frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Como le decía al rector esta mañana, sería importante, ya que están acreditados por la comisión, que se hicieran partícipes del proceso de licitación pública que se va a abrir para el operador de esta convocatoria. Los asistentes expresaron su satisfacción con el evento, ya que tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y aclarar dudas. Excelente, porque nos brinda a todas las personas que aspiramos a un cargo, pues tener información amplia y detallada sobre las bases del concurso. Totalmente útil, aclara muchas dudas y fueron puntuales en aspectos básicos y fundamentales que debemos saber para poder aspirar. Es importante hacer la socialización voz a voz directamente con las personas que entienden más y se motivan más a participar.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la convocatoria de Méritos Territorial Norte, busca garantizar calidad y transparencia en la selección de los nuevos funcionarios públicos y seguir construyendo confianza con la población colombiana que participa en estos procesos. Este antiguo colegio jesuita, después de caer en ruinas por más de un siglo, fue restaurado a lo que conocemos ahora como museo. Hoy, con un área de casi 3.500 metros cuadrados, está dedicado a conservar y difundir la memoria marítima de nuestro país. Por medio de su exposición permanente, ofrece a quienes lo visitan una experiencia única de 500 años en el mar que mezcla diversión y conocimiento. El Museo Naval del Caribe abrió sus puertas en 1988 y su misión principal es conservar, estudiar y difundir la memoria histórica de Cartagena de Indias como puerto principal del Mar Caribe. En la Biblioteca de la Universidad de Cartagena tuvo lugar el conversatorio organizado por la Facultad de Derecho, Carga de la Prueba, que contó con la presencia del decano y de un invitado muy especial. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena organizó y llevó a cabo el conversatorio La Carga de la Prueba en la Responsabilidad Médica. En este espacio, los estudiantes de la facultad contaron con la presencia de un invitado muy especial, el doctor en bioética médica José Olmedo López, que actualmente desempeña sus funciones académicas en la Universidad Militar de España. El docente colombiano nos contó cuáles son los temas centrales de este encuentro. Hoy vamos a tratar un tema que es de gran relevancia, que es estar íntimamente relacionado con el derecho médico sanitario, la responsabilidad médica, en ginecobstetricia, por ejemplo, en cirugías plásticas estéticas, por ejemplo, en patologías clínicas en procedimiento mastectomía, obligaciones de medios, obligaciones de resultado, todo lo atinente a aspectos procesales de los procesos declarativos patrimoniales por responsabilidad contractual o extracontractual derivada de una mala praxis médica, la carga de la prueba, el tema de las nuevas disposiciones que hay en cuanto a inversión de la carga de la prueba, carga estática de la prueba y los nuevos planteamientos en torno a la carga dinámica de la prueba. Entonces vamos a establecer aspectos probatorios, aspectos procesales de lo que es, se derivan de una responsabilidad civil o responsabilidad del Estado íntimamente relacionada con la práctica médica en diferentes especialidades que involucra el derecho procesal, el derecho sustancial, el derecho de las obligaciones, el derecho probatorio, todo lo que son los medios de prueba, la misma oralidad, los nuevos cambios del Código de Procedimiento Civil, donde se hacía alusión a los procesos ordinarios, ahora declarativos verbales por responsabilidad. Yesid Carrillo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, habló sobre la gran importancia que tiene para el programa, la facultad y todo el ámbito académico de la universidad generar estas oportunidades de interacción e intercambio de conocimiento. El profesor José es un profesor de reconocimiento nacional e internacional. Este esfuerzo se suma a todos los esfuerzos que viene haciendo la Facultad de Derecho para internacionalizar su facultad, su programa de derecho, en este proceso de acreditación internacional en que estamos y de reacreditación del programa de derecho. Entonces, es un tema interesante porque es un tema, de la responsabilidad médica desde la prueba. Esto, de alguna manera también pone tópicos que son muy relevantes en el día de hoy. Todo el mundo sabe que uno de los puntos más sensibles de la responsabilidad civil es la responsabilidad médica. Los estudiantes de la Facultad de Derecho y demás interesados pudieron disfrutar de la valiosa información compartida en el conversatorio en las instalaciones de la Biblioteca José Fernández Madrid en el claustro San Agustín. En el campus de la salud de nuestra alma mater se inauguró la primera tienda Beto, iniciativa liderada por estudiantes de química farmacéutica.
Las tiendas de Beto son una iniciativa de promoción de valores como la honestidad y la confianza. Este simpático e ingenioso proyecto, liderado por estudiantes y docentes del programa de química farmacéutica, se inauguró en el campus de Zaragozilla. Este ejercicio que vamos a comenzar hoy aquí en nuestra facultad como una prueba piloto en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, en realidad es un ejercicio de construcción de ciudadanía. Busca dejar de lamentarnos y quejarnos de la sociedad que estamos viviendo, que los problemas, que la destrucción, que el tejido social, que la yo no sé qué. Hagamos algo por recomponer la sociedad. Esto de cuando decimos que la sociedad se transforme socialmente nos suena como algo muy difícil, pero realmente una sociedad se transforma si cada uno de los individuos que hacemos parte de ella nos transformamos. Son tres las tiendas ubicadas en este campus, específicamente en el bloque de química farmacéutica. Cada una tiene un nombre distinto que fue otorgado por estudiantes estratégicamente para crear empatía con la comunidad. La idea salió de una clase instrumental. Nosotros estábamos hablando no solo de nuestro deber profesional, sino como ciudadanos. Siempre la profesora hace enfoques en temas éticos. Y dijimos, ay, eso se ha hecho en otras partes, ¿por qué no hacerlo en nuestra facultad? Sería genial. Y comenzó con los estudiantes. Los estudiantes van a ser los dueños de la tienda de Beto. ¿Quién es Beto? Los estudiantes, los profesores, los directivos. Entonces esta tienda va a ser para ellos, para todos ellos. Desde el momento que uno ingresa a esta facultad hasta que finaliza el proceso académico, los docentes hacen mucho énfasis acerca de la importancia que tiene cultivar los valores dentro del ejercicio profesional. Es una actividad que tuvo mucha acogida dentro del colectivo académico porque para nadie es un secreto que siempre necesitamos estar bajo presión o que nos estén vigilando para poder hacer las cosas bien. Entonces creo que esta es una oportunidad de demostrar que hay que hacer las cosas por convicción y no por presión. Esta tienda que no tiene quien la atienda es un ejercicio de cultura ciudadana que se espera sea replicado en otros espacios de la institución y que no tenga meramente participación de estudiantes y docentes, sino que administrativos también puedan hacer parte de esta pedagogía y luego se pueda llevar a espacios externos en la ciudad y así generar un impacto mayor. Una buena lectura acompañada de un delicioso café. ¿Por qué no? El café literario se tomó nuestra biblioteca. Café Literario es un colectivo de estudiantes universitarios que trabaja en estrategias y actividades pedagógicas con bibliotecas públicas o privadas para reactivar los índices de lectura entre los jóvenes. El evento de Café Literario inició el año pasado. Hemos estado en comunicación con docentes del área de ciencias humanas. Ellos nos han acompañado, nos han colaborado mucho y consiste en que una semana al mes, por lo menos 3 o 4 días a la semana, traemos invitados, escritores, poetas, personas que están vinculadas de alguna manera con la formación de lectura, la literatura, y los invitamos a la biblioteca a un café. Entonces tenemos un grupo de estudiantes también de la Facultad de Ciencias Humanas que nos apoyan, algunos egresados, y hemos empezado esta actividad con el ánimo de que la biblioteca pues también entre a ser parte de esta iniciativa de formar lectores, no solamente en la universidad, sino en la ciudad y en general. Este proyecto tiene la misión de promover la literatura ambientando espacios de lecturas en las nuevas tendencias y proponiendo temas de interés general. En los cafés literarios siempre se cuenta con el apoyo de autores renombrados en los ejes temáticos y auxiliares que ayudan en las rutas de conversaciones, creando así un espacio de charla y dándole un papel activo al espectador de las conversaciones. Café Literario me llamó la atención por varios motivos. Uno de esos motivos es porque me gusta mucho la literatura. Y además de eso, pues primera vez que vengo asisto a un café literario. Y fui notificado por las redes sociales que la Universidad de Cartagena estaba promocionando un café literario aquí en la biblioteca. Decidí asistir a ser partícipe del evento. Me gustó mucho la iniciativa que tomaron a realizar este café literario porque soy una persona amante de la lectura y más que todo de la lectura, de la literatura. Me gusta mucho este libro, La Celestina. Allá sentada me di cuenta que estaba ahí y enseguida lo vine a buscar y lo cogí porque desde que estaba en 9 me lo leí
y me lo sé de memoria y me gusta demasiado. Una experiencia bastante agradable. Es interesante cómo la universidad también busca por este tipo de medios integrar a toda la comunidad para que estemos todos alertas, atentos y sobre todo establecer este tipo de pactos comunicativos que nos lleven a todos a estar en una armonía, a tener un conversatorio. Bueno, cada libro es un mundo entero, una cosa apasionante. Enamores de la literatura, porque no solo de la literatura, del arte en general, porque es eso lo que nos va a salvar como seres humanos, eso es el legado de toda la humanidad. Entonces, muy hermoso reconocer y leer y poner en práctica todo esto, porque es un diálogo casi interno con el alma lo que se crea con un libro. Se espera que en aproximadamente 5 años Café Literario haya incidido en el incremento de los índices de lectura y préstamos de libros entre los jóvenes universitarios mediante propuestas, talleres y conversatorios dentro y por fuera de la Universidad de Cartagena. Desde los pasillos del claustro San Agustín, un estudiante chino comparte cómo se recibe el Año Nuevo en su país. El Año Nuevo chino celebra en una cuarta parte del mundo. El Festival de Primavera es una fiesta importante en China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán, y en muchos de los países vecinos de China, como Singapur y Corea del Sur. Además, se celebra en muchas ciudadelas de China del mundo. Esta fiesta o celebración del Nuevo Año chino se hace con el objetivo de integrar también a la comunidad estudiantil de la Universidad de Cartagena y a que invitarlos a que participen y conozcan un poco más de la cultura china. Tenemos el privilegio de contar con un estudiante asistente traído por el ICETEX que ayuda a los estudiantes a aprender del idioma y tenemos clases de chino mandarín. Entonces este evento es liderado por ese estudiante que se llama Yang y la idea es que los estudiantes puedan compartir y aprender un poco más de la cultura, pues muchas veces por la ubicación geográfica del país la encontramos como muy lejana, pero también podemos a veces aprender que compartimos similitudes y podemos aprender esas diferencias que tenemos y pues digamos que disfrutar de esa riqueza cultural que tiene la cultura también china. Este año, el 5 de febrero, fue el día en que se dio inicio a un nuevo año en la cultura china y la Universidad de Cartagena, desde su coordinación de idiomas, llevó a cabo una actividad donde se mostró lo más representativo de este festival de inicio de año para incentivar un acercamiento a culturas distintas y promover el aprendizaje de esta lengua. Hoy es el primer día del Año Nuevo de China, según calendario lunar, pero debido al cambio de horario, ahora es la noche del primer día de China. Pero bueno, ahora celebramos un evento en San Agustín para el Año Nuevo, para también que los alumnos sepan la cultura y la fiesta de primavera de China. Pues hay practicantes y he tenido compañeros que han sido chinos anteriormente, pero la verdad es que nunca me había como tal motivado por aprender su cultura, hasta ahora que me pareció curioso, o sea, simplemente me generó curiosidad, entonces, al momento de generar. Para cerrar con esta nota les quiero compartir un dato curioso, y es que la fecha del Año Nuevo chino es decidida por el calendario lunar que se maneja en ese país, y cambia cada año, pero siempre en el periodo del 21 de enero al 20 de febrero. Llegamos al final de Universo U y desde el Museo Naval del Caribe nos despedimos. Agradecemos tu compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.